Buenos días, profe. Profe, consultarle primero por Graciano. Sabemos que salió con una lesión. Podrá estar el fin de semana contra Junior. Profe, tenía otra duda aparte. ¿Cuál es el líder, el jugador líder en la cancha de este Independiente Medellín? Muchas gracias. Bien. Chaverra, perdón. Graciano. Hice la asociación porque lo tenemos en esa posición y también lo tenemos recién recuperándose. Pero Graciano había salido ya en el partido anterior un poquito sentido, lo cuidamos para este partido, llegó ahí, pero lo hizo muy bien y ya ahora lo perdemos 2 semanas, porque lo que tenía anterior se le agudizó un poquito, ¿verdad? Son cosas normales en muchachos que debutan y que entre el estrés del debut, del nerviosismo y mucho esfuerzo que demanda una competencia como de la primera división, ellos sienten a veces eso, ¿verdad? Primero cansancio, después fatiga y después viene la lesión. El líder en la cancha, tenemos un plantel que la verdad pueden ser varios. A veces está el líder anímico, a veces está el líder por historia, por jerarquía, y a veces está el líder futbolístico. En ese sentido yo creo que tenemos un buen plantel, buenos jugadores que incluso ya ahora en estos partidos han demostrado que estamos fuertes. Yo si puedo catalogar a este equipo es que estamos a futuro estamos muy fuertes. Recién empieza la competencia, tenemos Sudamericana también por delante, después Copa Colombia, creo que vamos a estar muy fuertes. Chaverra, Moreno, cuéntenos un poco de la evolución de sus jugadores. Bien, lo bueno es que esta semana ya volvieron a entrenar, a hacer el proceso de entrenamiento varios de ellos. Vamos a ver con cuáles de ellos podemos contar. Yo creo que con Diego Moreno vamos a contar para tenerlo a la orden, pero todavía no ha hecho ni siquiera una práctica de 90 minutos, pero bueno, va a estar dándonos una mano. Eso Diego Moreno. Chaverra recién se integró al equipo hoy, hizo su primer práctica, o sea que va a ser difícil, pero bueno, es una de las posiciones que estamos necesitando también. Kenner Valencia todavía está en el periodo de que todavía no se integra con el resto del plantel, pero viene muy bien su recuperación. José Luis, o sea, Chunga, volvió esta semana a entrenar, está entrenando con el entrenador de arqueros y haciendo también progresivo su entrenamiento. Yo creo que también vamos a tenerlo en algún momento en cuenta, quizás para el próximo partido, este no, el otro. ¿Quién más me decías? Chaverra, ya dije, ¿verdad? Diego Moreno también lo dije ya. No sé cuál otro me puede quedar ahí. Ah, Aja, después de su fractura, ha hecho todo el periodo de recuperación y ya está haciendo fútbol. Va a estar a la orden también, nos va a dar una mano. Eso es lo bueno, que han ido volviendo muchos. Profe, feliz tarde. Señor, gracias. Lo quiero llevar al plan internacional, Copa Sudamericana. ¿Qué ha visto de Palestino, de Cuyabá? Y si tuviera alguna preferencia, hay que pensar también en ese tema logístico, viajes y demás, por alguno de los dos rivales para enfrentar a América. Sí, no hay duda que estamos con un ojo mirando todo el tiempo la competencia sudamericana, porque es algo que normalmente a todos nos atrae. No voy a decir que no. Ayer hubo unos partidos de Sudamericana y más allá de que no estaban en la misma llave, son rivales que quizás a futuro podemos encontrar, también los estuvimos mirando. De Palestino y Cuyabá vimos el partido de ellos, un partido parejo, donde terminó en empate, pero también el partido fue un desarrollo parejo. Creo que los brasileños fueron más a cuidarse. Ahora van a desplegar, creo, más poderío allá en su cancha. Y por distancia y clima, Brasil nos queda un poquito más lejos. Hay mucha humedad, hace calor. Pero en esto del fútbol uno aprende que no debe elegir rivales, porque los rivales que elegís después se te vuelven muy difíciles. Así que el que nos toque, nosotros por suerte estamos esperando, no estamos en esa lucha.
El que nos toque va a ser difícil y vamos a tener que enfrentarlo con toda nuestra fuerza. Profe, ante la ausencia de Graciano, de Leiser, Gerson todavía no puede jugar, ¿qué ha pensado para el partido? Y le pregunto, profe, por el tema de Daniel Londoño, porque Daniel Londoño es un zurdo que se para muy bien la derecha. ¿Ha pensado de pronto ponerlo? ¿Van a esperar que sea 2 de agosto para ver si le consiguen equipo o no? Porque hoy es una necesidad. Alguien de experiencia ahí. Ortiz como lateral central, Alfonso, que entró en el partido pasado. ¿Pero ha pensado esa posibilidad de poder utilizar a Londoño? Sí, desde el día que el otro día sale Graciano, estoy con eso en la cabeza. Tenemos esas alternativas que dijiste. De repente pasar a un central a jugar ahí, como hicimos la otra vez con Ortiz. Pero lo natural es que Afonso viene entrenando con nosotros y es el lateral que ha hecho de suplente, ¿verdad? Y si no le doy la oportunidad ahora, que ha entrenado bien y que le toca la oportunidad, ¿cuándo? Si hago todo lo otro. Pero también está la posibilidad de Londoño. Londoño está en el plantel, está entrenando muy bien, es ambidiestro. Yo ahí tengo que cuidar un poquito de no terminar usando al jugador, o sea, usándolo textualmente, ¿verdad? Que como lo necesito lo uso un partido y después no. La verdad es que han venido jugadores en la posición de Londoño. Y él está entrenando normalmente con nosotros, pertenece al club, está haciendo muy bien, pero yo optaría por esperar a ver qué va a pasar con su futuro, ¿verdad? Es lo que he hablado con él, yo creo que es lo más correcto para él también, como ser humano. Profe, ¿qué viene analizando del Junior de Barranquilla ya que viene con Jairo Moreno? Bien, me imagino que son dos preguntas, porque si es una sola, serías injusto con el resto del equipo. ¿Qué ha analizado de Junior? Bueno, lo hemos enfrentado ya en una final. Nos ganó en su casa, le ganamos en nuestra casa, nos ganó por un penal. Hemos tenido enfrentamientos con Junior desde que estamos acá y siempre te enfrentás a un equipo con muy, muy buenos jugadores, muy buenos jugadores, con un cuerpo técnico que conoce y que ya fue campeón ahí. Entonces, todo nuestro respeto. Es el respeto que uno debe tener por el rival hasta que comienza el partido. Nosotros acá somos locales, necesitamos la victoria porque venimos de 2 empates y vamos a ir arriba de ellos. De Jairo lo tuve acá, ¿verdad? Gran jugador, les va a aportar seguramente muchísimo y ojalá que sea a partir de la otra fecha y no en esta. Profe, nosotros en el periodismo en general en Colombia, estamos atravesando por un momento, yo diría, de mucho optimismo de cara a esta liga, porque han venido jugadores muy importantes a reforzar prácticamente todos los equipos, porque hay equipos como el suyo que tienen una continuidad, tienen una idea de juego ya muy clara. Usted como hombre del fútbol, lo quiero sacar un poquito de su faceta como entrenador de un equipo puntual, como hombre del fútbol que analiza, que ve, está también entusiasmado con esta liga que nos regala todo grandes emociones, grandes partidos, un nivel alto de competencia también. Yo desde el primer día que llegué dije que era una liga, y hemos estado en algunos países, ¿verdad? Una de las ligas muy competitivas. Incluso por el formato de campeonato que tienen, hace que nadie se pueda descansar, que siempre hay una competencia por delante, que nada te asegura, podés salir primero en el trozo contra todos y después normalmente esos primeros no salen campeones. Entonces, desde el primer momento que llegué, yo he respetado y he dicho que esta liga es una de las más competitivas que me ha tocado. De esta liga, no de esta que ahora estamos jugando, de la anterior y de las anteriores, es que han salido los jugadores que hoy integran la selección. O sea, no salieron de otras ligas, juegan en otras ligas. Pero salieron de este tipo de formato, de este tipo de formación, de este tipo de juego, han salido todos esos jugadores que hoy hacen de una selección de Colombia una de las más fuertes a nivel del continente sudamericano, como lo demostró yendo a la final. Entonces, si a eso se agrega que este año ha habido en algunos equipos fundamentalmente
un ingreso seguramente de dinero, porque sin dinero no se puede hacer. Y han traído muchas figuras que estaban en el exterior y estaban a buen nivel, la liga va a crecer sin ninguna duda. Nos va al resto, nos va a hacer todavía más atentos, nos va a poner más atentos a tener que competir mejor. Porque ya nos pasó el otro día, cuando vino Millonarios, ya el partido ahora que jugamos el otro día con Pereira, son partidos muy parejos donde hay siempre algún jugador que volvió del exterior y que le aporta a ese equipo un toque individual fundamental. Ayer vimos el clásico Nacional Millonarios, Nacional con muchísimos jugadores que han vuelto, ¿verdad?, de mucha calidad. Millonarios con incorporaciones también lo mismo y se están viendo, yo creo que se están viendo muy buenos partidos, muy competitivos y que van a ser muy incierto el final del campeonato otra vez. Esa es mi respuesta, creo que como la primera vez que llegué sigo pensando que es una muy buena liga, una muy buena competencia y este año ojalá con el ingreso de estos jugadores que han llegado todavía sea mejor. Profe, dos consultas, la primera, si espera algo más en este mercado de fichajes, sobre todo en la parte de atrás, no va a decir posición para no tener susceptibilidades, pues si espera algo más. Otro, profe, yo creo que el equipo ha buenas sensaciones en estos dos partidos, pero ¿cómo hace el profe para que el equipo pueda mantener ese nivel que muestra a los inicios del juego y también mantener los resultados? Sí, se ha dado eso que tú dices, yo estaba esperando la pregunta, se ha dado que hemos comenzado mejor que hemos terminado los partidos, los dos partidos, ¿verdad? Se da, en el análisis que yo hago, se da algo que justifica eso, ¿verdad? En el primer partido no habían llegado todavía, incluso habían llegado en esa semana dos, tres muchachos y no podían, ni por los papeles podían estar en el banco, ¿verdad? Entonces en el banco teníamos cuatro sub-20, en cancha teníamos un sub-20 y tres en el banco. Los cuatro sub-20 terminaron jugando el partido contra Millonarios. Un partido que tenía una carga emocional importante, ¿verdad? Cumplieron, para lo que yo creo que ellos cumplieron. Pero el equipo no mantuvo, es verdad, el nivel que venía mostrando antes de esos cambios. Y que fueron todos cambios obligados. Yo todavía dije, hoy los cambios ni siquiera los hice yo. Los hicieron los propios jugadores que me pedían el cambio porque estaban muy cansados. Y en el segundo partido, ya no fueron los sub-20, llegaron los refuerzos, pero a los tres días de haber llegado, con tres entrenamientos, muchos de ellos yo los mandé a la cancha. Era lógico que no tuvieran todavía el conocimiento con sus compañeros, que va a llevar un tiempo, ¿verdad?, el relacionamiento. Y era lógico que alguno que venía de alguna inactividad también pudiera estar un poquito lejos de su nivel. Esa es una justificación que yo tengo que dar. Ahora, en lo que me toca a mí, yo tengo que mejorar, que el equipo juegue mejor. Que el equipo, si se pone en ventaja, no dé esos pasos hacia atrás como lo ha dado en los dos partidos. O porque el rival nos llevó, o porque nosotros elegimos hacerlo. Es uno de los mensajes que les he intentado dar estos días, que se ha dado siempre. Que no cambiemos de acuerdo al resultado, ¿verdad? Que sigamos jugando de la misma manera. Y bueno, eso lleva entrenamiento, convencimiento, ojalá que llegue. Y ojalá que este partido nosotros podamos quedarnos con los tres puntos. ¿Esperar algo más? Ah, perdón. Esperar algo más. Siempre los técnicos esperamos algo más. Atrás o adelante o al medio. Siempre bienvenido. Si viene algo que nos va a mejorar, es bueno, ¿verdad? También decir que en el club hay estamentos, ¿verdad? Directivos. Los que hacen los estudios, los análisis de los jugadores, que también tienen la decisión de traer unos jugadores. No pasa solo por mí. Sí pasa por mí quién entrena al equipo, quién hace los cambios, con quién armo el equipo. Todo lo otro tiene un matiz de decisiones. Entonces, a veces, uno, ¿para qué va a decir no espero más y después llega un jugador? En esto hay que ser realista y sincero. Y lo otro, a veces sí esperamos y no puede llegar porque no, el que tiene que contratarlo no puede pagarlo o decide que no lo puede pagar. En todos los casos,
En todos los casos, la responsabilidad mía después está ahí en la cancha. Si el equipo juega o no juega, si el equipo gana o no gana. Porque el resultado manda en esto. En eso es lo que yo me enfoco más, en el día a día, en entrenar y armar un equipo para tratar de competir todos los días. Y como lo he dicho muchas veces desde que llegué a Colombia, que aprendí después del primer semestre, esta es una competencia especial. Casi nunca es como comenzás, casi siempre es como terminás. Nosotros tenemos que entrar entre los 8 como primera meta. Nosotros tenemos que, en un mes más, pasar a la primera fase, a la fase que nos toca jugar de Sudamericana. Y en ese orden, seguramente nos vamos a enfocar. Pasar la Sudamericana y llegar entre los primeros 8. Porque yo estoy seguro que nosotros llegando entre los primeros 8 tenemos un equipo hoy día que va a ser muy fuerte para cualquiera. Muchas gracias.